de defensa. Al verse acorralado por todos los ángulos, está buscando una defensa extraña y no está diciendo la verdad. Simplemente se está haciendo la víctima. Y con esto no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Usted cree que no ha hecho? Está dentro de una organización criminal, le dijo que no ha matado a nadie, que no ha robado a nadie, pero sin embargo guarda silencio ante el Ministerio Público. Claro, el tema es, negar puede negar lo que quiera, pero tiene que contestar las preguntas del Ministerio Público, que eso es parte de la investigación y es lo que permite encontrar una lógica de una conducta criminal o no. Si no responde nada, no puede trabajar la fiscalía. Ahora, esa estrategia de guardar silencio, esperando que los otros involucrados, investigados, declaren, digamos, para ver qué es lo que responde. Bueno, va a seguir con esto y va a seguir dilatando el tema. O sea, acá la solución, vamos a terminar haciendo la política. Jurídica la veo bien complicada. Política, me refiero acá en el Congreso, tenemos que tomar una decisión. El argumento a no declarar, el presidente de la República, el argumento a no declarar de la Fiscalía, ¿podría llevar también a una situación de no brindarle la autorización para que viaje a Colombia? Bueno, con relación al viaje, la vez pasada yo me opuse al viaje cuando fui a Estados Unidos, porque un presidente que está con tantas acusaciones no puede salir a exhibirse de esa manera al extranjero, deja mal la imagen del país. Y ahora voy a continuar en lo mismo. ¿Un riesgo de fuga podría advertir? Un asilo. También hay un riesgo de fuga, pero el riesgo de imagen presidencial en el extranjero también es grave. Congresista, ¿no? Eso será lo que mañana va a juramentar el nuevo gabinete. El presidente ha señalado incluso que debe ser un gabinete de ancha base. ¿Hay situaciones o hay escenario probable para tener un gabinete de ancha base en medio de la... Deberíamos tener un gabinete de ancha base si queremos salir de donde estamos. De gente independiente. ¿Congresista, se cree que realmente tenga un gabinete de ancha base? ¿Se le cree al presidente? Le soy sincero, quiero decirle sí, pero me sale un hombre de frente. ¿Congresista, sea usted? Hasta ahora no, la realidad nos lleva a decir que siempre se ha equivocado. ¿Congresista? No se va a equivocar en esto. ¿Se vocea a Alexis Chávez? Pero no escucho voz a la vez. Sí, hace unos momentos el doctor Peña Espinosa habría dicho que la estrategia prácticamente de los abogados del presidente que están empleando el arte del engaño para mencionar justamente, ¿no?, que habían engañado a la fiscalía de que hoy sí iban a asistir, por más que él había dicho el día de ayer que no. Lo que se puede decir con las declaraciones del abogado es que no tienen argumentos para la defensa y lo que están buscando son cintas para salirse del problema. Eso es lo que está diciendo con lo que ha dicho. Congreso, no tengo argumentos, entonces con el engaño para poder salir del problema. Congreso, una pregunta, si pusieran a Alexis Chávez o a Alejandro Salas como nuevo premier, ¿cuál sería su opinión? Hay que recordar que dice seguiríamos en lo mismo. O sea, si es un gabinete de ancha base, primero el premier tiene que ser independiente, si no, estamos de cero. Justamente la congresista Alexis Chávez, ver nosotros no el día de hoy, que había acompañado al presidente y que estuvo en fiscalía, le preguntamos el por qué estaba ahí su presencia, que seguirían apoyando al presidente. Isabel Cortés también estaba ahí. Congresistas, ¿qué opinas? Nada, me parece lógico. No veo ningún inconveniente, son de su partido. Han estado juntos. ¿Y ellas han ido en busca de carteras ministeriales, congresista? No, yo no la puedo, es un tema de decisión personal. Congresista. Mire, la congresista Cortés ha estado en una marcha de cierre del Congreso acá en la puerta y tenemos que procesarla en ética. No puede ser que siga ahí esa situación. Pues si usted mira la reforma del gabinete, sería subsanar la inestabilidad política del país, o el problema puntualmente es que el presidente debería seguir. Debería ser para subsanar la situación política, porque lo del presidente va a correr por cuerdas separadas de esa situación política. Tenemos la decisión de bajarlo. ¿Cómo salimos de la crisis, congresista? Tanto... Mire, cansa repetir lo mismo, pero la única forma es cambiar de gobierno. Y no hay otra forma de cambiar de gobierno que sacando al presidente y a la vicepresidenta. Congresista, lamentablemente la vicepresidenta está blindada acá en el Congreso por Alianza para el Progreso. Congresista, perdiste, ¿con un cambio de constitución se va a solucionar este problema que estamos pasando, la parte económica y política? Seguimos inestables y no va a solucionarse hasta no terminar esto de raíz. Cuando terminemos esto de raíz vendrá la estabilidad después de las elecciones. O sea, tenemos por lo menos un año para poder llegar a encontrar la estabilidad económica y política. ¿Perdón? No con un cambio de constitución, como dicen algunos congresistas. No, ¿cambio de constitución de qué? No, estamos nosotros haciendo reformas dentro de la constitución. ¿Qué opinas sobre la visita del canciller mexicano a casi medianoche de este gobierno? ¿Alguna estrategia o coordinación para la reunión que tienen en Colombia o para ayudar al presidente al asilo afuera? Porque justamente el presidente López Obrador mandaba a ¿cree que está planteándose algo desde ya en México? Puede ser, no lo descarto. Todas las posibilidades son válidas en este momento. Ahorita señala que Alianza
tanto que Alexis Chávez, considerando que la presidenta del Congreso ha dicho que también sería cómplice, toda la línea, de mando político, digamos, que está en Alianza para el Progreso. Ya están minando la dirección. Tendrían que poner a alguien que no sea de ese partido a cargo de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Finalmente, la anunciada salida de los congresistas de Acción Popular, los denominados niños, ¿cómo toma? ¿Sería un refuerzo directamente al apoyo al presidente Castillo? El tema ese es un tema partidario y judicial, porque hasta ahora no nos han llegado nosotros al menos las pruebas de quiénes son y qué cosa es lo que han hecho realmente. Tiene que solucionarse. Si el partido los ha sacado acá internamente, ética debe procesarlo también. Congresista.